¿Estamos ubicados en qué dirección? En la calle 16, entre carrera octava y novena. A mi espalda está esa edificación. Ahí funcionó el Grill Europa, que era la competencia del Grill Colombia. También pues como el centro de negocios y el centro financiero de Bogotá era acá, pues ahí solían hacer invitaciones para agasajar a la gente ahí. Entonces había el trago, el bailecito, con orquestas, con los artistas de la época que venían a Colombia, ya fueran de México o de Venezuela, ahí se presentaban en el Grill Europa. Europa, entonces toda esta parte era el Grill Europa. Amigos, para quienes conocen en Bogotá, mire, estamos, este es como un callejón que da con la Avenida Jiménez, ¿cierto? Sí. Un poco paralela. Sí. Miren acá, este es un edificio, ya todo esto está transformado acá, miren. Entonces, miren acá, esto es pleno corazón, el centro de Bogotá. Aquí abajito queda la carrera décima. ¿Usted recuerda alguna agrupación? Se presentaron muchos artistas, mencionemos uno o dos. Sí, creo que ahí se presentó, generalmente presentan los tríos también que venían. Okay. Y las orquestas, las primeras orquestas que vinieron de Venezuela. Entonces era un grill exclusivo, grande. Sí, 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 igual que el Grill Colombia o el Grill, el Miramar, como el Miramar también. Sí, o el Azteca en Chapinero. Ok. Que después se haya, con la transformación, allá hubo también allá en Chapinero, que tuvo el maestro Lucho su La Pampa, la bomba estuvo allá. Candilejas y la bomba. Entonces, todo esto fue más o menos, ¿qué décadas? 50, 60. 50, 60. Ok. Bueno, amigos, 40. Aquí pueden ver los establecimientos de la antigua Bogotá. Todo esto está transformado, pero las casas. Bueno, miren estas casas aquí, republicanas. Esa es la Bogotá. Esa también es la Bogotá. Sí, estas son casas republicanas. Miren acá, Bogotá es una ciudad colonial. Entonces mantiene todavía la arquitectura de esa vieja, ¿no? En el centro todavía se conserva. Pero lo que pasó con el Bogotazo fue que hubo destrucción por los incendios. Ok, bueno, amigos, seguimos. Astro Martín, cuéntenos, estamos ubicados acá en un edificio 875. Cuéntenos, ¿qué quedaba acá? Aquí se fundó la emisora 1020, la primera emisora juvenil de Colombia, bajo la dirección de Carlos Pinzón. Y si recuerdan, tuvo un lema que se llamaba, que decía él, ahí van los dos pegaditos. Sí. Porque programaban dos discos, era una novedad programar dos discos y no saturaban con comerciales. Y tuvieron
tuvo un éxito porque él se trajo de México una novela, radionovela, que a las 5 de la tarde se paralizaba Bogotá en los radios. Se llamaba Lágrimas de una Madre. La primera radionovela que transmitió 1020. Entonces era común en todos estos lugares de cafeterías y todo eso, la gente, porque tengamos en cuenta que no todo el mundo tenía radio ni podía llegar a la casa, entonces quedaba a oír la radio novela Lágrimas de una. Entonces destacamos que esta sede, en este edificio, era la sede de la emisora 1020, que era además especializada en música moderna, que llamaban en esa época, o sea, en los primeros que ahí recuerdo yo mucho la Polanca. Polanca, sí. Polanca, claro. Polanca. Sí, entonces esa era la música que transmitía. Mira, ya que estás en lo de la 1020, cuando mi hermano mayor, Alberto Luis Portacio Fontalvo, llegó acá, que trabajó con Carlos Pinzón, trabajó en esta emisora, la 1020. Ok. Eso quería. Muy bien. Entonces, esto no era más de música tropical, sino más de música moderna, juvenil. Sí. Bueno, también así era, ¿no? Pinzón era de... Pero también... Carlos Pinzón, el que el que hacía los programas de Teletón y esas cosas. Y después, las vueltas que da la vida, se volvió melómano y un extraordinario coleccionista de música clásica. Señor. Y él hizo en Zipaco el Museo de la Música. Sí, señor. De la música clásica. Bueno, amigos, estamos en la calle 24. Quienes conocen Bogotá, pues estamos en pleno centro, pues acá estamos en Revisión, todo aquí, Carrera Séptima. Miren acá el famoso Maestro Rodney. ¿Qué recuerdos tiene usted de este establecimiento que se conoce como El Artístico? Vamos a hacer aquí El Artístico, y hay una guitarra. Este era un lugar donde todos los artistas que tenían sus tíos, lo ponían a su disposición para la serenata. Sin embargo, yo aquí me encontré, cuando yo llegué en el 59, en el año 59, yo me encontré aquí con José González, Pelao González, que tocaba guitarra. Oh, que fue el director de Los Rivales. De Los Rivales. Ah. Me encontré también con este... Marcos Bielostoski. Oh, ¿qué fue también aquí? Estaba aquí, sí. ¿Quién otro? Fernando Herrera. Fernando Herrera fue cantante de Pacho Galán, que le decían El Amarillito. Sí, claro, El Amarillito, sí. Tocaba abajo y ya murió, ¿no? Sí. Y él también se hacía a estos lados. De modo que todos los artistas que venían también de la costa atlántica... Venían acá. Porque era como un punto de encuentro también, como una especie de un café. Sabía que tenían trabajo. Ajá. Y les salía trabajo aquí la serenata por la noche. Porque antes las serenatas eran en la noche. De cuerda, música de cuerda, ¿no? Sí, la música de cuerda. Hoy en día se dan serenatas a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a cualquier hora. Pero las serenatas eran en la noche. Entonces los carros venían a contratar a estos artistas. Okay. Y toda esta gente que yo te estoy nombrando, aquí me encontré también con Rodolfo Celis, un bajista. Ajá. Que tocaba con Jaime Llano González, con las clásicas del amor, que ya murió. Sí. Rodolfo Celis, santandereano. Entonces... O sea, que eso era como un club ahí, un café, sí, Todos se sentaban allí. Ajá. Todos se sentaban, se tomaban su café y venían la gente a clientes a buscar ahí tríos. Esto era poquito tráfico, esto no tenía esa circulación, ni había tanta moto. Y además, ahí quedaba la televisión. Sí, claro. Entonces claro, la gente venía, se salía de ahí, o venían aquí hasta aquí, o venían acá a oír a los tríos. Los tríos se ponían a ensayar ahí, la serenata. Estamos ubicados acá en el
centro, pasaje. Centro Internacional Residencia de Tequendama, Hotel Tequendama. Entre los edificios Bochica y Bachue, perteneciente a las fuerzas militares. Lo resaltar aquí era que a nuestra espalda quedaba el restaurante Tierra Colombiana de Eucario Bermúdez, donde presentaban artistas de la música colombiana como el maestro Jaime Llano González y su conjunto, los solistas de la época de, como el quinteto Álvaro Fumar. Se presentaban aquí todas las noches, pues teniendo en cuenta que llegaba mucho de un turista extranjero a hospedarse en el hotel de Quintana, el rey de los hoteles de la época de Bogotá. Bueno, hay que destacar que don Eucario Bermúdez falleció en Estados Unidos, tenía un programa de televisión que se llamaba también Tierra Colombiana. Y en alguna ocasión Alfredo Gutiérrez sacó una canción criticando que solamente era música, porque se le decía que la música colombiana era la música andina de Colombia, o sea, los tríos, Jaime Llano González, la misma maestra que mencionamos, Berenice Chávez, bueno, en fin, pero no había tanto música de baile, de orquesta, que era más en el Salón Rojo. Entonces, pero para citas de negocios que tenían que escuchar la música colombiana, el folclore colombiano del interior. Sí, así es. Pero pues también el maestro Jaime Llano ahí interpretaba con su conjunto las cumbias. Sí, así es. Porque él interpretó muchas cumbias. Sí, grabó las cumbias de Antioquia, Sí, grabó también esas cumbias, gaitas, instrumentales que bailan las danzas tradicionales. Pues estamos haciendo un recorrido por el centro histórico y valía la pena recordar al gran periodista Eucario Bermúdez. Muy bien, bueno, seguimos amigos. Estamos ubicados ahora muy cerca del Hotel Tequendama, todo esto es acá, Residencias Tequendama. Bueno, hace las finales de los años 70, principios de los años 80, funcionó en estos locales acá un sitio que se llamó Tierra Colombiana. Sí. Lo dirigía el maestro Eucario Bermúdez, fue un periodista que tuvo un programa de televisión y tuvo restaurantes. Maestro Danilo, cuéntenos, usted tocó aquí, ¿qué recuerdos tiene de esto? Bueno, fue un sitio muy colombiano porque habían danzas. Sí. Aquí se presentó Delia Zapata Olivella también. Este fue un sitio muy colombiano porque habían danzas colombianas, música muy colombiana. Aquí trabajé con el gran pianista Chiqui Henao. Sí. El bajista era Rodolfo Cevis, bajista. Saxofonistas, aquí podía venir alguno de los saxofonistas como el maestro Julio Arnedo, el maestro El gordo Jaime. Sí, claro. Ya. Entonces, como aquí había, al frente estamos de la Plaza de Toros. Sí. La gente que salía de la Plaza de Toros venían a este sitio. Este sitio era lleno totalmente después de las corridas de toros. Pasamos una época muy chévere con grandes artistas de televisión, locutores, toda esa gente era la que venía aquí. Clase. O sea que aquí se presentaban más artistas de la música andina colombiana como Berenice Chávez, Jaime Llano González, aquí pasó Francisco Pacho Zapata, los hermanos Martínez Gil, aquí también estuvo la maestra Delia Zapata Olivella con sus danzas. Era un sitio muy, como lo acaba de decir el maestro, colombianísimo, porque Eucario Bermúdez, bueno, era de la onda nacionalista. En todo caso, pues aquí funcionó también la vida nocturna bogotana y hubo música en vivo. Dese cuenta la transformación de que lo que nosotros les hemos mostrado a ustedes. La mayoría de sitios todos han sido puros garajes, porque los tumbaron los sitios. Entonces ahora son garajes. Miren ahora, ustedes miren ahora, Corporación de Seguridad Militar. Sí. Entonces todo esto ha cambiado totalmente. Y seguimos para adelante. Sí, bueno, lamentablemente ha bajado la vida nocturna bogotana, pero pues la vida continúa y la música también.